Acción en vivo desde la Plaza Mayor de Huamanga. El Carnaval Ayacuchano, Patrimonio Cultural de la Nación, llega gracias al auspicio de... Disfraces, Colorama Sonia, alquiler, confección y venta de todo tipo de disfraces. Además, muñecos de animación, danzas, actuaciones, manualidades y mucho más. Ubícanos en Girón Lima 145, primera cuadra. Comunicaciones al celular 966-13-7285, RPM asterisco 65-9495. Separa tu disfraces ya en Disfraces Colorama Sonia. Unidos por nuestras costumbres, tradiciones e identidad cultural, llega el Carnaval del Corazón del Braem Quindiri 2020, del 15 al 29 de febrero. Lleno de alegría, color, belleza y más de 34,000 soles en premios. Del domingo 23 de febrero en Quindiri Capital, concurso intersectores, interinstituciones, comunidades nativas e intergerencias de la municipalidad y la presentación de la agrupación Caprichos. Tu amor, tu amor. Sábado 29 de febrero, gran final finalísima interregional. Encuentro originario de comparsas campeones de todas las regiones. Concurso del Hatun Sahtanakui y el gigante Sachacuchu y tradicional. Presentación artístico de la reina de los carnavales, Adela Anaya, Camila Cavalcanti. Además, la gran expoferia el 22, 23 y 29 de febrero. Organiza Municipalidad Distrital de Quindiri, Ingeniero Edwin Rivas Gutiérrez, tu alcalde. Pichari, tierra bendita, turístico y acogedor, donde conviven pueblos andinos y amazónicos, llenos de cultura y tradición. Ahora se preparan para celebrar el carnaval. Del 21 de febrero al 7 de marzo, vive con nosotros el carnaval más grande del Braem en Pichari. Carnaval Picharino 2020, Gaftanchikpa, Kusikuini. Municipalidad Distrital de Pichari, Máximo de Poncabeza, alcalde. Somos Pichari, somos Braem. Vecina y vecino sanjuanino, contribuye con el desarrollo de tu distrito, poniéndote al día con los beneficios tributarios que tenemos para ti. Paga a tiempo tu impuesto predial sin intereses ni moras y aprovecha los descuentos en arbitrios municipales del año fiscal 2020 de hasta el 50%, pagando hasta el 28 de febrero. Por más obras, calles limpias, mejoramiento de parques, jardines y mayor seguridad para todo, no dejes pasar esta oportunidad. Para mayor información, acércate a las oficinas de la Gerencia de Administración Tributaria, Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, un distrito con más oportunidades. Licenciada María Luz Palomino Prado, alcaldesa. El estás viendo. Veo. La nueva televisión. Estamos presentando el Carnaval Ayacuchano, Patrimonio Cultural de la Nación, en vivo desde la Plaza Mayor de Huamanga. Estamos transmitiendo en vivo desde la Plaza Mayor de Ayacucho, de este hermoso país que es Perú. El Carnaval Ayacuchano 2020, considerado Patrimonio Cultural de la Nación. Y de esta manera empezamos
nuestra transmisión para cada uno de ustedes, amigos y amigas. Para cada uno de ustedes, amigos y amigas, a través de la señal digital de Veo, la nueva transmisión. Amigos, queremos informarles que el día de hoy, al ser el segundo día de los carnavales ayacuchano 2020, está permitido que salgan las comparsas de amigos, de familias, las comparsas de barrios, de asociaciones, en fin, usted lo va a ver a través de la señal de Veo, la nueva televisión. ¿Cómo es que estas comparsas, en este segundo día específicamente, van a demostrar todo su colorido en los trajes? Música variada y divertida, música tan alegre como es característico del carnaval ayacuchano. Vamos a continuar viendo las comparsas. Son Josué Acuña, la primera. También ha sido acompañado la reina del carnaval ayacuchano. Porque está vendiendo los asientos y revendiendo a otras personas. Así que hagan respetar, por favor, sus asientos. Si lo han pagado, la Municipalidad Provincial de Huamanga no está vendiendo ningún asiento, sino son terceras personas o terceras empresas que están haciendo esto. Así que, si te vendieron tu asiento, hazte respetar. Están revendiendo y esas personas que vendieron ya están desapareciendo de medio de nosotros. Así que no se deje destacar, por favor, porque la municipalidad no se responsabiliza de cualquier incomodidad que usted pueda tener. Así que la municipalidad no está poniendo los asientos, no está poniendo las sillas, son terceras empresas que están haciendo, y si ustedes tienen el deber de pagar, háganlo ustedes, es voluntad de cada uno de ustedes. Así que vamos a continuar con más carnaval y más carnaval, porque queremos disfrutar el día de hoy en este carnaval 2020. Y siempre pidiendo pues el orden a las distintas comparsas que están haciendo su paso. Si no mencionamos, como dijimos al principio, es porque hay comparsas que se están metiendo en medio de todo, haciendo el desorden, no cumpliendo las ordenanzas o el orden establecido que se tuvo en el ingreso entre Mariscal Cáceres y 9 de diciembre. Así que vamos a gozar de los carnavales, toda esa alegría, todo ese orgullo y este día pues, qué hermoso sol, hasta el cielo también se alegra con el carnaval ayacuchano. Thank you.
vamos a pedir esta comparsa para que un poquito más acelere y la comparsa Ayacucho en el mundo. Es una agrupación que está formada por ayacuchanos y guaraníes, residentes en diversas ciudades del Perú y también del mundo, que se hace presente en el Carnaval Ayacuchano 2020. Ayacucho en el mundo hoy se hace presente luego de poner mucho esfuerzo para reunirse y practicar la danza y música de carnavales, tal como lo practicaban en Huamanga. Cuando eran niños y jóvenes, antes de emigrar a distintos lugares del mundo entero, el carnaval huamanguino tradicional. En esta oportunidad tenemos ayacuchanos retornando de las ciudades de Tacna, Arequipa, Lima, Huancayo, Ica, Trujillo, Cajamarca. También tenemos ayacuchanos que retornan de países más lejanos como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Holanda, Italia, Chile y otros países del mundo entero. Bienvenidos una vez más a nuestros amigos y hermanos ayacuchanos, la comparsa Ayacucho en el mundo. Nuestra comparsa Ayacucho en el mundo viene de todas partes del mundo a compartir con nosotros ayacuchanos, paisanos, nuestra querida Los Carnavales Alegres aquí. Venimos de Estados Unidos, Alemania, Brasil, Italia, Francia y de todas partes del mundo añoramos nuestro querido Carnavales. Estamos con ustedes, paisanos, y queridos carnavales, escuchamos. Palmas para esta bonita comparsa y a muchos del mundo. A todos ellos, una calurosa bienvenida y nuestras felicitaciones por volver de manera organizada a celebrar en una comparsa de tradición y cultura heredada por sus padres. Ayacucho en el mundo. Los ayacuchanos residentes del mundo son muy orgullosos de colaborar con las costumbres y tradiciones que involucran la alegría de esta fiesta tradicional. Todos ellos llevan el corazón, los mejores recuerdos de Ayacucho y nos pongan a tener a nuestra tierra con orgullo y dignidad y honradez. La comparsa Ayacucho en el mundo, residentes de Ayacucho, quienes vienen de Estados Unidos, Chile, España, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, en fin, de distintos países del mundo, y se dan cita específicamente para estas fechas del carnaval ayacuchano. Vamos a brindar un aplauso, un fuerte aplauso a los embajadores de nuestra cultura ayacuchana. Bienvenidos, hermanos, hermanas que radican en otros países, en otras ciudades. Bienvenidos, bienvenidas a gozar los carnavales. Ayacuchanos en el mundo, es momento del retorno, es la letra que nos trae esta comparsa Ayacucho en el mundo, quienes se reúnen, repetimos una vez más, específicamente en estas fiestas del carnaval, para poder compartir la cultura, de los colores,
de la música, de la alegría del Carnaval Ayacuchano 2020, Patrimonio Cultural de la Nación. Y de esta manera realiza su presentación la comparsa Ayacucho en el mundo. Y como les decíamos, amigos y amigas de Veo la Nueva Televisión, el día de hoy las comparsas que ustedes van a poder presenciar, apreciar. Bien, queridos amigos, lastimosamente esto sucede,
Se ha perdido la mamá del niño, que lo tengo aquí en mano. Se llama Liz, la mamá del niño. Liz, la señora Liz. María nos dice que se llama la señora, por favor. El niño. Aquí tenemos un niño, se ha perdido su mamá, por favor. La persona que lo conozca, la mamá del niño, aquí lo tenemos, está con polito blanco, con un sombrerito, plomo, y al reverso tiene color turquesa. Manuel, escucha. Está con un pantaloncito jean, color plomo, a ver si... Un sombrerito plomo, al reverso es turquesa. A ver, el niño dice llamarse Tom. Y su mamá se llama María, es la persona que se ha perdido. Así que vamos a ponerle ganas, vamos a ponerle alegría, no podemos enfocarle la cara directamente con la televisión. Esperamos pues de que seamos responsables. Mamá, si viniste, ¿dónde está su mamá? A ver. Muy bien, amigos, ya vemos ingreso la siguiente comparsa. Comparsa Apu. Esperamos conversar con uno de los fundadores de esta comparsa. Queremos enviar antes saludos a Edith del Pino, a Luis Daniel Atachao Chet, fieles seguidores de la señal digital de Veo, la nueva televisión. También queremos enviar saludos para Roberto Flores, para Danae López Tutaya, quien nos sigue desde el día de ayer, es de la señal digital de Veo, la nueva televisión. De igual manera, saludos cordiales para Tanina Sotelo. En estos momentos vemos el ingreso de la comparsa Apu, Ayacucho, Pueblo Unido. Tenemos una comparsa tradicional, Ayacucho, Pueblo Unido, que fue creado en el año 2012 y nosotros vamos a recibirlo con fuerte palmas a ellos. Esta bonita comparsa, Ayacucho, Pueblo Unido. Ayacucho, Pueblo Unido, la comparsa, haciendo su recorrido por la principal plaza de nuestra ciudad de Ayacucho. Es quien nos sigue desde Lima, para Linda de la Cruz Rodríguez también. Y aquí nos encontramos con nuestro amigo Wilber, fundador de la comparsa Apu. Wilber, coméntenos por favor, ¿quiénes conforman esta comparsa? Bueno, la comparsa Ayacucho Pueblo Unido
APU ha sido pues constituido el 2011 por un grupo de amigos que gustaban de la música, gustaban de los carnavales, pero tal vez en las otras comparsas exigían demasiado, ¿no? A nivel de cuotas, vestimenta. Sin embargo, el espíritu de los carnavales es pues vivir la fiesta, gozar con alegría, jolgorio, picardía, ¿no? Más que una vestimenta, más que una coreografía, tal vez. En ese sentido y bajo ese espíritu de alegría, de picardía, nos juntamos un grupo de amigos y amigas, constituimos ahí la APU, que cada año va creciendo, va mejorando, todos los años vamos sacando una composición y vamos viviendo los carnavales. Genial, muy bien, Wilder, muchas gracias. Esperemos que disfruten mucho de estos carnavales ayacuchanos 2020. Y amigos, de esta manera es como se vive el carnaval ayacuchano. La segunda comparsa que realiza su recorrido por nuestra Plaza Mayor de Ayacucho. Ojo, la segunda comparsa. Y por propia experiencia concluirá, de ser posible, a las 11, incluso medianoche de hoy. Continúen, amigos, con la señal de Veo, la televisión. Pueblo Unido, ponte la palma para ellos. Estamos muy agradecidos, amigos, por su sintonía. Y desde luego vamos a anunciar los comentarios
que ustedes puedan hacer a través de la señal de Veo, la nueva televisión. Tenemos, por ejemplo, a Tanina Sotelo, nos dice un saludo muy especial desde Italia, Vicenza. Que viva mi adorada Huamanga, extrañándolo como siempre. Tanina, no te olvides, Huamanga te espera para Carnavales 2021. Esperamos verte pronto por aquí y también, desde luego, que puedas compartir con nosotros este magnífico momento del Carnaval ayacuchano. Saludos también para Marcia Bendezú Pantoja, quien nos sigue desde Arequipa. Y amigos, aquí vemos el ingreso de la comparsa Tambo Lamar. Esta comparsa tiene una característica muy particular, y es que el vestuario que ellos utilizan caracteriza a las flores de este tubérculo, como es la papa, producto que se genera en Tambo Lamar. Canal 25, acá Tordino, que también está llevando las incidencias para nuestra televisión a nivel nacional. Así que, queridos amigos, ya estamos poniéndonos en onda y estamos alegrándonos el día de hoy. Domingo de carnaval, mucha alegría. Y nosotros siempre alegrándonos y también recibiéndonos con los aplausos que se merecen. Pero sí, por favor, cuiden a sus niños. Niño cuida a mamá, niño cuida a papá, no se vayan a perder de ellos, porque ustedes han venido a disfrutar de estos carnavales. En este segundo día del Carnaval Ayacuchano, repetimos la información para ustedes, amigos. El día de ayer, el recorrido de las comparsas fueron netamente institucionales. A partir de hoy, las comparsas que realizan su recorrido por las principales calles de la ciudad de Ayacucho son comparsas integradas por grupos de amigos, de familias, comparsas de barrio, de asociaciones, agrupaciones, bueno, en fin, agrupaciones de amigos que desean vivir momentos de alegría, de jolgorio, de diversión. Tenemos muchas más comparsas, entre ellas algunas muy particulares, por ejemplo. Y siempre pues recibe el saludo cariñoso de parte del arquitecto Yuri Gutiérrez, que viene a llevar toda esta alegría juntamente con los regidores, los funcionarios, los trabajadores, los que ponen el hombro y los que siguen trabajando, acelerando a la Policía Municipal, a la Policía Nacional, también nuestro saludo, a SAMU, a la compañía de bomberos voluntarios, que año tras año vienen a acompañarnos en este tipo de actividades. Así que, amigos, un saludo cariñoso para Canto Andino, quien lleva todas estas incidencias a nivel nacional e internacional. Así que, a gozar de estos carnavales. Y mientras esperamos a la comparsa de Tambo Lamar, queremos enviar saludos para William Espinosa y en especial para la familia Capcha, quienes nos siguen desde Lima. Para Jordi Abad Chanco Macera también, quien extraña a la ciudad de Ayacucho. Hermelinda Infanzón Gutiérrez, también fiel seguidora de la señal de Veo, la nueva televisión. Saludos nos dice desde Barcelona a mi querida tierra Huamanga. Lindo los carnavales ayacuchanos, desde luego. Claro que sí, Hermelinda. Para Mara Minogue también, saludos cordiales, nos dice desde Vicenza, en Italia. En estos momentos, amigos, comparsa Tambo Lamar. Thank you.
Queremos agradecer a cada uno de ustedes, amigos, quienes hacen posible que este tipo de profesionales de Veo, la nueva televisión, pueda transmitir el Carnaval Ayacuchano 2020. Saludos para Camilo Yaranga, quien nos escribe y nos dice: saludos desde la Mar San Miguel. Lindo los carnavales de nuestro querido Huamanga, Ayacucho. Amigos, queremos invitarlos a que sigan comentando nuestra transmisión en vivo. Y nuestros compañeros en la sala de controles se encargarán de que sus comentarios sean difundidos también a través de la señal digital de Veo, la nueva televisión. Saludos para Elimar Guamaní y para la familia Meneses Guamaní, para Graciela Chilingano Guamán también, quienes nos ven desde Los Olivos, y en especial para la familia Chilingano en Vista Alegre. Y quisiera saber, nos preguntan, ¿a qué hora pasan las candies? Bueno, Graciela, permíteme decirte que la comparsa de las candies es una de las comparsas muy esperadas por toda la población en estos momentos. Y estoy muy seguro que ellos estarán aproximándose muy pronto por nuestra Plaza Mayor, hermosísima Plaza Mayor de Ayacucho. Vamos a escuchar que presenten sus canciones. Palmas, vamos a regalarle a las palmas a esta bonita comparsa Tambo La Mar. Thank you.
comparsa. Y a recorrer por las calles tradicionales de Guamanga. Thank you.
Muchas gracias de esta manera. Se despide esta nota que pasa. Dando la más fuerte de los aplausos. Y continuamos en este carnaval. Esta es la alegría que dejan nuestros hermanos caminos. Realicen sus comentarios, amigos, con el hashtag Veo Carnaval. Y díganos desde dónde, desde qué lugar del mundo se encuentran viendo el carnaval ayacuchano. Puede ser hashtag Veo Carnaval desde la ciudad de Lima con mi familia, por ejemplo. Que se vienen grandes premios y sorpresas. Realicen sus comentarios con el hashtag Veo Carnaval. Queremos agradecer a nuestras casas comerciales quienes hacen posible la transmisión de la señal digital de Veo, la nueva televisión. Agradecer a Desarrollo Integral Ayacucho Día y al ingeniero Pavel Torres Quispe. También al Recreo Encanto de Uricocha. Y nos dice que por el consumo del cuy chactado, el chicharrón, la trucha, el pollo a la parrilla, podemos reclamar gratis el caldo de cuy y de cortesía unos tequeños de queso. Podemos ubicar al Recreo El Encanto El Uricocha en el distrito de El Uricocha, a 3 cuadras del parque principal, salida a Santillana. Y la municipalidad distrital de Pichari nos invita a compartir y a divertirnos del carnaval picharino 2020, del 21 de febrero al 7 de marzo. Carnaval picharino con más de 50.000 soles en premios. También agradecer a la municipalidad distrital de Quimbiri, quienes nos invitan a participar también del carnaval en esta hermosa tierra de Brian Quimbiri. Colorama Disfraces 1.45. Gran variedad de trajes típicos y disfraces para toda ocasión. Separa disfraces a precios cómodos ya. Colorama Disfraces. Ok, Resto Café, Avenida Mariscal Cáceres 1143. Disfruta de un ambiente cómodo y acogedor. Ven con tus amigos y degusta las mejores hamburguesas, alitas y los más deliciosos y ricos tragos. Cereales de Vida, productos hechos con granos naturales, ricos en vitaminas y proteínas. Cereales de Vida. Este sábado 29 de febrero visita el distrito de Quimbiri y disfruta del colorido y festividad de la gran final interregional del Carnaval del Corazón del Brain, Municipalidad Distrital de Quimbiri. Y con ustedes, amigos, la comparsa Encuentro Huamanguino. Reencuentro Guamanguino. Y no se olviden, amigos, de realizar sus comentarios con el hashtag Veo Carnaval. Y dinos, ¿desde dónde te encuentras viendo el carnaval ayacuchano? Con la señal de Veo, la nueva televisión. Nos escribe Mara Minogue, nos dice hashtag Veo Carnaval Ayacuchano desde la ciudad de Vicenza, en Italia, región del Véneto. Henry también nos escribe y nos dice el mejor carnaval del Perú, Ayacucho querido.
marcha la familia Jaime Coelho desde San Miguel, Lima. Juan Ayala nos comenta, veo carnaval desde Pisco. No te olvides del hashtag. Yamali también nos comenta, veo el carnaval desde Lima, nos dice Yamali. Y Fernando Choque, es la primera vez que veo este carnaval. Saludos, queridos amigos desde Lima. Muchas gracias, Fernando, por seguir la señal digital de Veo, la nueva televisión. Y amigos, queremos invitarles a que sigan compartiendo nuestras imágenes para que más y más personas puedan seguir conectados con nuestra señal digital. La mejor señal digital del mundo. Para esta bonita comparsa Reencuentro Juan Andino. Es así como se goza, se disfruta en este carnaval. Muchas gracias por Reencuentro Juan Andino. Comparsa, Sentimiento Huamanguino, realizando su recorrido en estos momentos a través de nuestra principal plaza mayor de Ayacucho. Sentimiento Huamanguino. Thank you.
Vamos a disfrutar de carnaval en 2020. Y en esos momentos, amigos de la señal de Veo, la nueva televisión, se hace presente la comparsa del Colegio Odontológico del Perú, sede Ayacucho. Saludos para Zenaida y en especial para la familia Quispe Cebay. Y Palomito también. Un saludo para Wilber Gil, muy buena señal nos dice. Para Esteban Ceballos, saludos desde Lima, para todos en esta hermosa ciudad.